Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Leo en la palabra de Dios en Isaías capítulo 45, versículo 3, lo siguiente. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Los diccionarios definen la palabra tesoro diciendo que se trata de algo valioso o precioso. Nuestro versículo habla de los tesoros escondidos y se refiere, por cierto, a los tesoros ocultos por razones de seguridad por parte de los caldeos que el Señor iba a entregar a Ciro. Pero si deseamos hacer una aplicación personal a este texto, podemos concluir que esos tesoros escondidos son las experiencias dolorosas que Dios permite que ocurra en nuestra vida para sacar a luz el oro del carácter. Esas circunstancias no siempre son agradables y nos impulsan a preguntarnos, ¿por qué a mí, oh Dios? ¿Por qué a mí, Señor? No obstante, sabemos que son para nuestro eterno bien. ¿Sabes que hay ciertas plantas cuyas hojas son rojas en lugar de ser verdes? Los floricultores nos dicen que se logra ese efecto colocándolas en habitaciones totalmente oscuras por largos periodos. Se necesita la oscuridad para que ese tinte de belleza se haga presente en esas plantas. De modo similar, las experiencias tenebrosas son necesarias para embellecer nuestros caracteres. Hay plantas que se desarrollan mejor en lugares oscuros. Los expertos nos dicen que la oscuridad es el momento destinado al crecimiento por la naturaleza. Yo recuerdo a mi padre que pasó su infancia en una granja. Solía decir que en el silencio de las noches de verano, cuando no había brisa, era posible escuchar realmente cómo crecía el maíz por el ruido que provenía de la plantación. El crecimiento espiritual a menudo ocurre solamente en medio de tinieblas simbólicas. Si tal cosa ocurre en nuestra vida, en lugar de pedirle a Dios que disipe las tinieblas, deberíamos inquirir, ¿qué quieres enseñarme, Señor, con esto? ¿Qué quieres enseñarme mediante esta experiencia? Y si reaccionamos adecuadamente frente a las pruebas, con un espíritu humilde y dispuesto a aprender, no solo sentiremos la presencia de Dios junto a nosotros, sino que saldremos refinados como el oro. Después de pasar por circunstancias difíciles, David escribió, «Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche». Aunque su prueba era muy difícil de soportar, sintió la presencia de Dios junto a él. Así que, amigo y amiga, la próxima vez que pases por aguas profundas, recuerda que durante la medianoche del alma, Dios desarrolla tu carácter con la condición de que aceptes la disciplina con el debido espíritu. Dios siempre tiene un propósito cuando permite que las tinieblas se extiendan sobre nuestras vidas. Y sabes, comprender su plan para nosotros es una mejor manera de vivir.